Aquí nos encontramos con Acuña, el jugador de los Tigres ahora con Puebla. Un juegazo dio cuando entró. ¿Tus impresiones del juego, Acuña? Sí, la verdad que contento por la gira que hemos hecho. Creo que nos sirvió bastante para agarrar el nuevo planteamiento del entrenador. Y nos vamos tranquilos, la verdad, bien preparados para el comienzo del torneo. Un bonito grupo el que se ha juntado con tantas estrellas que nosotros hemos admirado en el paso del tiempo. Sí, la verdad que hay buenos jugadores, entonces... creo que vamos a hacer un buen torneo. Somos un grupo de guerreros, así que esperamos dar lo mejor. ¿Para qué está Puebla esta temporada? ¿Qué me podrías decir? Pues vamos a ir partido a partido. Creo que tenemos un grupo, como te digo, muy fuerte. Jugadores que se entregan en la cancha. Esperamos y nos vaya bien, y hay que ir partido a partido. Pues para Persiguiendo un Sueño, aquí estuvimos con Acuña. Muchas gracias, Dios te bendiga. Gracias a ustedes, que esté bien. Gracias, hermana. Buenas noches, aquí Persiguiendo un Sueño con Eduardo González, reportando el partido Puebla contra Pumas. Aquí estamos con el Pato Araujo. Pato Araujo, ¿tus impresiones del juego? Pues las impresiones, simplemente que se logra obtener un resultado de no perder después de un partido el cual nos habían metido 4 goles, se mantiene el 0. Yo creo que es lo rescatable y el funcionamiento del equipo. Interesante el esquema que presentó el Chiquis García, hizo unos cambios. ¿Ustedes tuvieron muchas llegadas? Sí, hubo mucha posibilidad de gol. Yo creo que eso es con lo que nos tenemos que quedar. Y adelante, ¿no? Adelante con este proceso, que queremos salir de este tema porcentual. Y la última pregunta, ¿para qué está Puebla esta temporada? Tenemos que salir de esa zona del descenso. Sabemos de la importancia, ¿no?, del inicio del torneo. Vamos para adelante, ¿no? A toda la gente de Puebla, allá, mi mujer, a mi niña, a mi familia, un gran abrazo hasta México. Pues parte Persiguiendo un Sueño, muchas gracias por esta entrevista. Dale, gracias. Buenas noches, aquí nos encontramos con Brian Angulo. ¿Sus impresiones del juego? Bueno, la verdad es que fue un partido muy bueno, muy parejo, un partido de una intensidad alta para estar en pretemporada contra un rival que jugaba bien el fútbol. Creo que un primer tiempo en el que bueno, los dos equipos jugaron muy bien. Segundo tiempo creo que tuvimos mala posesión, creamos más ocasiones de gol y bueno, nos vamos tranquilos porque se hizo un buen partido y se siguen sumando minutos y se siguen haciendo las cosas que venimos trabajando. Un bonito plantel que está formando varios compañeros, ex compañeros tuyos de Jaguares. Sí, la verdad que hay 3 o 4 compañeros y bueno, hay un buen grupo, se está armando un buen grupo con el profe que está trabajando muy bien y bueno, esperemos que cuando comience el torneo todo salga bien. Así es, ¿para qué está Puebla esta temporada? Bueno, estamos trabajando para ir partido a partido. Nosotros tenemos el objetivo claro de ir partido a partido, de hacer las cosas bien, de ir sumando a 3 puntos y estar lo más alto posible siempre. Finalmente el resultado, se gana en penales, déjalo positivo. Sí, la verdad que lo positivo fue que no nos marcaron gol, que creamos muchísimas ocasiones, que el equipo jugó bien, tuvo intensidad, hizo lo que el profe está pidiendo y bueno, vamos tranquilos con eso. Pues para Persiguiendo un Sueño, aquí estuvo Brian Angulo, muchas gracias. Nada, gracias a usted. Hola, buenas noches, aquí nos encontramos con el técnico del Puebla, el Chiquis García. Chiquis, buenas noches. Buenas noches, saludo. Chiquis, ¿qué te pareció el planteamiento de este juego? Bastante bien, la verdad. Habíamos tenido un partido hace 3 días contra América que nos generó algunas dudas, pero el equipo otra vez regresó la solidez que veníamos acostumbrados en los partidos de preparación. A final de cuentas creo que merecíamos haber ganado, tuvimos 4 o 5 opciones que se generaron en el segundo tiempo. Me deja muy contento el esfuerzo de los muchachos y vamos por buen camino. Claro que sí, pero hicieron un muy buen trabajo. Ya van a caer los goles, hay que seguir trabajando. Me hubiera quedado preocupado si no se hubieran generado jugadas, pero se generaron, sobre todo en el segundo tiempo, 4 o 5 jugadas de gol.
lo cual te deja muy tranquilo. La defensa estuvo muy, muy sólida, muy solvente. Entonces, insisto, vamos por el camino indicado. Queda prácticamente 10 días para el inicio del torneo y estamos preparados para meterle con todo. ¿Y para qué está Puebla este torneo? Hay que ir paso a paso. La idea, obviamente, cuando uno entra a una competencia es buscar una calificación a la liguilla. Se dice fácil, pero hay que trabajar mucho. Paso a paso, ahorita nos vamos a enfocar primero en Tigres, que empezamos el 22 de julio. Después también le vamos a dar un interés, obviamente, al torneo de Copa, que empieza la primera semana. Y recibiremos el primer viernes ya de local al Morelia para arrancar con todo el torneo, ¿no? ¿Cómo les ha ayudado la temporada? No, bien, el equipo, afortunadamente, desde la pretemporada estuvimos el 95% del plantel. Eso es una ayuda muy buena. Físicamente están muy bien. Falta la llegada prácticamente de Moy y cuando mucho de otro refuerzo. Si no, estamos listos. Llevamos 5 partidos amistosos. La verdad, el único día que el equipo tuvo algunas dudas fue contra América. Tuvimos un gran primer tiempo. El segundo tiempo nos costó. Pero bueno, ahora enfrentar a un rival, Pumas, que tiene mucha calidad. Y sinceramente, el segundo tiempo, pues, pasar encima de ellos, ¿no? La verdad, casi no generaron ellos. Te deja tranquilidad que vas por el camino adecuado. Hoy no cayeron goles, pero ¿qué hay que hacer para que caigan? No, tener un poquito más de tranquilidad a la hora de definir, pero insisto, eso va a caer, los goles van a caer. Un técnico normalmente se va a preocupar cuando no generas las oportunidades. Y ahorita en el segundo tiempo el equipo, sobre todo la gente que entró de cambio, 3-4 cambios, que pues lo tratamos de hacer como un partido oficial, la gente entró bastante bien enchufada y bueno, se generaron las jugadas, ya van a caer tarde o temprano los goles. Ok, pues muchas gracias, Chiquis García, mucha suerte en este torneo. Muchas gracias, un gran saludo. Gracias. Para Persiguiendo un Sueño, reportó Eduardo González. Hola, buenas noches. Aquí de Persiguiendo un Sueño, Eduardo González. Nos encontramos con el técnico de los Pumas, Juan Francisco Palencia. Buenas noches, Juan Francisco. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Juan Francisco, ¿qué te pareció el partido de hoy? Bien, fue un partido bastante nivelado. Creo que los dos equipos nos contrarrestamos bien. Tuvimos ciertas ocasiones de gol los dos, pero bueno, no pudimos concretar ninguna de las dos. Pero creo que para mi balance de mi equipo, mucho canterano, mucha gente joven, lo hicieron bastante bien. ¿Qué te deja esta pretemporada? Están llegando muchos buenos jugadores. Néstor Calderón hizo un muy buen juego. Muy bien, muchas gracias. Bien, los jugadores todavía nos integran todos. Solo se han integrado dos jugadores nuevos. Y ahora habrá que esperar para la siguiente plana, seguir trabajando con los que se integren y tener el plantel lo más rápido que se pueda posible para el inicio del torneo. ¿Faltaría solo recuperar al delantero? No, faltan muchos. Nos falta Chucho Gallardo, nos falta Nicolás, nos falta Formica, nos falta Alan Mendoza, nos falta Zamudio. Aquí están dos, Joffre también viene de una molestia, Abraham no puede contar con él, nos faltan bastantes jugadores. ¿Para qué está Pumas esta temporada? A lo de siempre, tenemos que calificar, llegar a 25 puntos de inicio. Pues muchas gracias, Juan Francisco, por esta entrevista y para Persiguiendo un Sueño. Muchas gracias, tío. Un saludo para Persiguiendo un Sueño. Bye.